Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy Asinoreb y bueno, pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes un taller en el que vamos a estar aprendiendo todo sobre los encapsulados. En esta primera clase quisiera yo compartirles la técnica que a mí me ha funcionado. No vamos a hacer un diseño como tal, sino que quiero hacer una introducción que me parece muy, muy importante, en el cual les quiero decir las cosas o los productos que les pueden ser de utilidad para encapsular cualquier decoración. Es muy importante que tengamos en cuenta que el encapsulado se puede realizar con gel, con acrílico, con gel de construcción o incluso hasta con el poligel. El encapsulado, como su nombre lo dice, es poner dentro de una cápsula cualquier material o decoración, en este caso hablando de las uñas en específico, y puede ser de lo que sea. Estamos hablando en general, tú puedes encapsular todo lo que se te ocurra, desde stickers, tattoos, foil, acetatos, bisutería metálica. Fimos, que yo creo que es con lo que más hemos batallado la mayoría, las famosas cintillas, tela, listón, naturaleza muerta y bueno, de ahí en más muchísima, muchísima decoración que existe. Quiero mostrarles lo que puede serles de mucha utilidad y que sí les recomiendo que tengan, principalmente chicos, una base. Siempre hay que trabajar con una base en gel, independientemente de la técnica que vayas a hacer, ya sea con acrílico, con poligel, para poder ayudarte a adherir las decoraciones. Una base siempre te va a sacar de problemas. Esto te va a ayudar a que se mantengan fijas y te va a ayudar también a que se vuelvan un poco más maleables las decoraciones o manejables. ¿Es lo mismo el top que la base? No, al ser una consistencia más pesada te ayuda y además al dejar una capa de inhibición te va también a favorecer para que haya una mayor adhesión. Hay geles de construcción en presentación que todo el mundo conocemos que es el semisólido o que es un poquito más pesado que viene en los botecitos normalmente redondos. Pero también los hay en esta presentación que son esmalte y es un gel de construcción. Aquí abajo lo dice, es un Quick Builder. Discúlpenme la pronunciación. También les recomiendo que si tienen la oportunidad se hagan de uno de estos. No es tampoco indispensable de que los tengan sí o sí. Yo les estoy diciendo, si llegan a tener la oportunidad de comprarlos o conseguirlos, háganlo porque les va a mejorar bastante el tiempo de aplicación. Existen ahora estas famosas lamparitas que traen una goma. Es una goma como las de los sellos. Nosotros, bueno, yo la conozco como bombón. Y esta va aquí pegada. Ni siquiera va pegada, o sea, va incrustada dentro de la lamparita. Y con la luz ayuda para que tú, al momento de que pongas tu decoración, la fijes y esto te ayuda a que ya no se mueva. Y además queda con esa curva natural que tienen las uñas. La lámpara, chicos, la puedes encontrar muy fácilmente en aplicaciones como AliExpress, eBay, Temu, Chain o en plazas, en tiendas chinas a muy buen precio. Están en menos de 50 pesos. Pero pues en tiendas de uñas obviamente se las van a vender más caras. Y puedes comprar una que no traiga la goma, te compras un sellito de estos que son de los económicos, con todo, con un estampador de estos y le pones la gomita. También le queda, miren. Entonces no es necesario como que comprar especialmente la lámpara, sino que puedes comprarlo por separado y te va a servir de la misma forma. Otra cosa es que el monómero también te puede ayudar a fijarlo. Ya saben que pues ese es indispensable para nosotros. Y un simple pedazo de plástico o de bolsa te va a ayudar también para que puedas sostenerlo, dándole esa curva natural, como lo hiciéramos con un pincel, por ejemplo, que es un tubo redondo y que te puede ayudar a darle esa forma cuando las decoraciones vienen más bien planas.
pero es muy importante saber en qué momento aplicarlo, porque muchas veces nosotros queremos aplicar el acrílico, le ponemos ahí la decoración encima y luego le damos con la bolsa y terminamos haciendo un batidero porque se nos viene todo el acrílico acá pegado. Entonces todo tiene un tiempo, eso es lo que vamos a estar viendo en este taller. Vamos a ver dos diseños por semana. En esta primera clase veremos solamente los ejemplos, porque quiero explicarles una técnica que yo bauticé como la técnica del sándwich o emparedado. Hice la comparativa en alguna ocasión que se me ocurrió y creo yo que queda bastante bien. Entonces es la que vamos a estar aplicando en todos estos diseños a partir de la siguiente clase. El día jueves vamos a realizar un diseño en el que trabajaremos con la primera decoración, que sería la concha nácar. No sé si en sus países donde ustedes me estén viendo así la conozcan, pero yo les voy a estar dando opciones para, si no la tienen, con qué poder recrearlos. Antes de continuar, quiero dejarles las reglas claras, chicos, para este taller. Como en los anteriores, quienes ya me han venido acompañando, este canal es exclusivo para talleres gratuitos y son normalmente entre 5 y 10 clases para cada uno, en el que al final se entrega un reconocimiento. Este reconocimiento se entrega solamente a las personas que mandan sus prácticas dentro del tiempo que se marca en el último video, y solamente es una sola imagen con todas las prácticas juntas. No es necesario que me las estén mandando cada clase, no es necesario tampoco que me estén haciendo las mismas preguntas siempre. Por eso les digo, yo quisiera que pusieran atención para que les quede bien claro. Aquí les explico todo perfectamente. Entonces, hasta el último video, en la última clase, es donde yo les digo, tienen tanto tiempo a partir de hoy para que me envíen sus prácticas, y ya les doy, si hay alguna indicación extra, también se las doy a mi correo. Solamente las recibo por correo, por email, y ahí mismo, por ese mismo medio, yo les hago llegar sus reconocimientos. Muy importante que lleven nombre todas esas prácticas, porque me ha pasado que las mandan y pues yo no sé a nombre de quién hacerles el reconocimiento. Después les pregunto y ya no revisan sus correos, y bueno, pues se hacen ahí los conflictos. Otra cosa que se me está pasando mencionar, y esto por ejemplo en el caso específico de los fimos, es que debemos de buscar decoraciones que sean delgadas. Por ejemplo, esto que está cortado de diferente manera, si se fijan, este tiene un grosor está más grande que este. Entonces nosotros siempre debemos de seleccionar los que estén más delgaditos para que nos ayude a no batallar. Sin embargo, tampoco es imposible trabajar con ellos. Hay que saber en dónde los vamos a acomodar. Todo tiene un lugar, todo tiene un acomodo en especial. Hay fimos que vienen así. Entonces, esta es una gran ventaja porque tú los puedes ir rebanando con un cúter, con una navaja, y tienes que hacerlo a distancia de milímetros, o sea, que esté lo más delgadito posible, pero que te salgan completos. Tiene que haber una armonía, tiene que haber sintonía en todo el set. Entonces todo eso lo vamos a estar viendo. Les voy a explicar a continuación lo que les decía o mencionaba sobre lo que es la técnica del sándwich. Aquí tengo yo un tip en el que voy a estar poniendo estas que son unas florecitas de naturaleza muerta, y me voy a estar auxiliando en esta ocasión con mi gel de construcción. ¿Por qué es una ventaja trabajar con el gel de construcción? Sobre todo cuando trabajamos uñas transparentes, porque te va a ayudar a que se vean más claras, que se vean todavía más transparentes. No sé si se han fijado que luego hay unas que se ven opacas, incluso cuando le ponemos el brillo. Entonces es muy importante que nosotros busquemos la manera de mejorar la calidad de nuestros trabajos. ¿Qué estoy haciendo? Apliqué una capa de este gel y me fui hasta las orillas. No cuidé, de alguna manera no cuidé si me excedo, simplemente me lo llevé hasta donde yo vi el tip. Voy a poner las florecitas, tengo aquí tres florecitas, cuatro. Me voy a auxiliar con uno de estos de cera. Y también le voy a agregar un poquito de hoja de oro.
Porque obviamente pues hay que hacer un diseño bonito, no vamos a hacer un diseño nada más al ahí se va, en donde le avientes las cosas y no sepas ni qué onda, ¿no? Vamos a ponerlo así. Tenemos que hacer una buena distribución. Yo me estoy auxiliando con este dotting, este puntero, punzón, como ustedes le llamen. Si se fijan, pues sí tiene un poco de relieve lo que es la hoja de oro. Yo me voy a auxiliar en que quede bien, bien planita con la yema de mi dedo. Y ahora voy a tomar lo que serían las florecitas y las voy a colocar, pues como se me antoje, ¿no? Como yo creo que se ven bien. Claro que lo estoy haciendo de una manera intencional de esta forma porque quiero que quede bien claro lo que me refiero cuando hablo de la técnica del sándwich. Me voy a salir un poquito de lo que es el tip y voy a ponerle un poquitito más de lo que sería la hoja de oro. A veces no le damos importancia y decimos, ay, pero si esto es bien delgadito, claro que no me afecta. Vamos a ponérselo así porque se ve bien bonito. Yo no quiero que se quede en la orilla ningún margen. A mí me gusta que mis aplicaciones lleguen hasta acá y qué tiene. Al cabo, se va a ir de aquí mi clienta y se va a ir con sus uñas bien bonitas. Yo la voy a llevar a curar a lámpara por un espacio de 60 segundos. Y en lo que espero, pues yo recojo. Chicos, les aclaro si ustedes son nuevos. A mí no me gusta hacer cortes ni edición. Estos videos son grabados completamente de corrido, debido a que muchas veces a uno se le escapan cosas. Entonces, son clases o son videos que a lo mejor son un poquito largos. Trato de hacerlos lo más concreto posible. Pero normalmente te vas a llevar mínimo 20 minutos en una clase y se puede extender hasta 40. Entonces, para que ustedes tengan en consideración eso al momento de que vayan a verlos y que siempre estén con la disponibilidad, la disposición de poder absorber todo y de poder recrear sus diseños. Una cosa, es recomendable que primero vean el video y luego lo recreen, porque luego a veces surgen dudas y por estar haciéndolo al mismo tiempo que ven el video, no se dan cuenta de que eso que les quedó la duda ya lo mencioné y luego dejan abajo en las preguntas. Entonces yo no respondo preguntas que ya estoy mencionando en el video, no las respondo. Respondo cuando no lo dije. ¿Por qué? Porque pues así como ustedes merecen todo mi atención y todo mi respeto, yo también quiero y espero lo mismo de ustedes. Bueno, aquí ya se salió de lámpara, ya quedó. Aquí voy a proceder entonces ahora a encapsularlo y lo voy a encapsular con acrílico. Esto es bien padre porque hasta hace un tiempo nos habían dicho que no se podían combinar las técnicas. Sin embargo, claro que se puede, sí se puede, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Yo aquí ya le puse el gel, no necesito limpiar capa de inhibición, simplemente voy a tomar mi perla de acrílico. Déjenme nada más, agarro bien. Voy a tomar mi perla de acrílico y voy a empezar a aplicarla, voy a empezar a encapsular. Vámonos rápido porque pues yo estoy trabajando con un monómero de secado rápido. Y bueno, pues en lo que estamos platicando, chin, se me secó. No importa, vamos a dejarlo así, que al cabo ahorita le limo, ahorita le pongo más y qué tiene. Vamos a seguir, vamos a ponerle más acrílico por acá. Yo soy muy buena limando y me va a quedar bien bonita mi uña. Ya van a ver ustedes. Eso es normalmente pues lo que nos decimos, no tenemos cuidado, estamos haciendo un trabajo realmente descuidado porque pensamos muchas veces que con la lima lo vamos a solucionar todo. Y sí, a veces sí, pero a veces no. Entonces yo diría que qué caso tiene que hagamos eso. Fíjense, aquí me acaba de pasar exactamente lo que sucede cuando nosotros dejamos hasta el borde las decoraciones. Se despega.
Se despega. Normalmente se despega hasta que hasta que tu clienta se va, hasta que tu cliente empieza a lavarse las manos, porque en esta unión exacta, en donde tú no sellaste porque la decoración te lo impidió, en esta unión se va a infiltrar agua. ¿Por qué agua? Pues porque normalmente nos lavamos las manos, es lo más común. Es lo primero que va a llegar haciendo tu cliente, a lavarse las manos. Entonces, por aquí van a empezar a entrar cantidades mínimas imperceptibles que no las va a ver, y al paso de los días o de las horas va a pasar esto exactamente. Esto exactamente. Fíjense cómo se va a despegar y se va a llevar la decoración. ¿Se adhirió al acrílico? Sí, pero no se adhirió a mi base. Entonces, hay que ser bien cuidadosos, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué le llamo técnica del sándwich? Porque si tú le pones a un pan con el que realizas sándwiches, le pones mermelada hasta los bordes, esa mermelada se va a escurrir y vas a terminar todo batido. Sin embargo, si tú le pones al pan la mermelada dentro de los límites, aquí, tú no llegas a este borde. Tú dejas una separación que tú estás viendo, es visible, es una separación pequeña, pero es visible. Esto te va a ayudar a que el acrílico se fusione con el tip o con la base donde estás trabajando, si estás haciendo esculturales, acrílico con acrílico, y va a formar un sellado que va a ser impenetrable. Entonces ahí es donde se forma la cápsula. Espero estar siendo bien clara. La verdad es que es una forma bien fácil de entender este tipo de decoración, este tipo de trabajo, esta técnica. Entonces, lo primero que debes saber es que cuando tú vas a hacer un encapsulado, nunca, nunca, jamás debes llegar a los bordes, sea la decoración que sea. Siempre debes dejar un espacio en lo que es área de cutícula, borde libre o laterales. Siempre debes dejar un espacio milimétrico, por muy pequeñito que sea, tienes que dejar ese espacio para que haya esa fusión entre el acrílico, el poligel o el mismo gel, y no permita que haya filtraciones que después te van a arruinar tu trabajo. Espero que les haya quedado claro cómo es que se puede llevar a cabo esa comparación de los sándwiches. Esto que hice, obviamente, pues lo estoy haciendo a propósito para que ustedes me lo entendieran de una manera gráfica. Y a partir de la siguiente clase les digo, pues ya vamos a trabajar con el encapsulado. Miren, aquí se adhiere perfecto. Y de este lado tú lo ves y pues quedó encapsulado. Claro que quedó encapsulado, pero pues no quedó sellado. Entonces es muy importante, va todo de la mano y hay que trabajar de manera correcta. Concha nácar para la siguiente. También, chicos, quiero que sepan pues que le vamos a estar poniendo un poquito de extra, porque pues no vamos a hacer diseños así nada más a la y se vale. Podemos agregar también un poquito de 3D. Vamos a estar realizando por ahí algo en mano alzada, cristales, decoración en general, un diseño completo. Las recreaciones deben de ser el 90% lo más parecido a lo que yo les muestre, pero sin embargo ustedes pueden cambiar colores o incluso decoración. Si no la tienen, pueden cambiarla, sin embargo, tratando de recrear al máximo o lo más posible el diseño original. Bueno, de verdad que estoy muy contenta de iniciar con este taller. Espero que ustedes también. Déjenme en los comentarios de cada video su nombre y de dónde son para que yo los vaya ubicando. Y los espero ver el jueves en nuestro primer diseño. Bye.